Ahora hablemos de transparencia. Primer acto. Nos prometen un gobierno transparente y sin corrupción. Por supuesta corrupción, cancelan las compras de medicina, las guarderías, el Seguro Popular, el aeropuerto de Texcoco, el Fonden y hasta nos dejaron semanas sin gasolina por corrupción. Segundo acto. No hay en la cárcel ni una sola persona por la supuesta corrupción en guarderías, Seguro Popular, medicinas, Fonden y Texcoco. Ahora usan al ejército para hacer construcciones. ¿El motivo? Toda la información de las Fuerzas Armadas es considerado de seguridad nacional. Así, todo lo relacionado a las obras que construye el ejército no verá la luz pública. Tercer acto. Declaran secreto de Estado todo lo que quieren ocultar. Es decir, nadie puede ni debe enterarse de nada. ¿Inconformidades con el Tren Maya? No hay problema. Por acto de magia, conviértase un tren turístico en un asunto de seguridad nacional. Y con esa orden, la ley ya no es la ley. Ahora se les cae, por decirlo menos, 11 días la plataforma Compranet, que es el sistema de compras del gobierno que permite tener compras transparentes con proveedores confiables y con los mejores precios. Algo que no había ocurrido desde hace 26 años que fue creada la plataforma. Ahora, ¿quién garantizará que la información no fue modificada? ¿Cómo se llamó la obra? Hicieron de chivo los tamales. Nada queda de la transparencia que prometieron. ¿Y el combate a la corrupción? Claro, solo aplica si es del pasado. Ignoran la viga en el ojo propio. Para darnos una idea del tamaño del problema, por primera vez el monto gastado vía adjudicaciones directas es mayor que el monto en licitaciones. Es decir, se gasta más en proveedores favoritos que en proveedores que ganaron un concurso por cumplir lo que se pide y tener el mejor precio. Hasta en esto violan la Constitución. Basta leer el artículo 134 que ordena que el gobierno debe llevar a cabo licitaciones a sobre cerrado para lograr las mejores condiciones de contratación. ¿Queremos cero corrupción? La mejor fórmula es la transparencia. El que nada debe, nada teme. Invito al gobierno a que cumpla su palabra. Que todo se concurse, que gane el mejor, que todo se sepa, que cumplan con la ley, que no haya corrupción. Que se vaya el sospechosismo y que ya regrese el Compranet. Les propongo que en lugar de suspenderlo, abandonarlo o desmantelarlo, lo fortalezcamos. ¿Es mucho pedir? Es lo que prometieron. Mínimo, cumplan.